Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar la instalación del sistema operativo CentOS 7 en una máquina virtual con ayuda del programa VirtualBox. ¿Okay? Lo primero que debemos de hacer es irnos a la página oficial de CentOS, dirigirnos a CentOS Linux DVD ISO para descargar un archivo ISO que contiene el sistema operativo. Aquí vamos a descargar cualquiera. Ya ustedes pueden tomar alguno en específico. En este caso, este archivo ISO pesa 6,6 GB aproximadamente. ¿Okay? Aquí lo van a dejar descargando hasta que termine de descargar. En este caso, yo tengo una ISO minimalista que no tiene demasiadas cosas. ¿Okay? En este caso, este ISO pesa 940 megas. Entonces, ya que tenemos nuestro ISO, o ya que hayan descargado el sistema operativo, vamos a irnos a nuestro VirtualBox. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo espacio, que en este caso vamos a llamarle CentOS Server 7. Aquí lo vamos a dejar en Linux, y como no hay una opción específica como para el CentOS, vamos a utilizar el Red Hat, ya sea a 32 o 64 bits, dependiendo de qué ISO lo hayan descargado. Lo vamos a dar en Next. Aquí vamos, yo le voy a dejar 4 GB de RAM que va a tener mi máquina virtual, y voy a crear el disco, lo voy a dejar reservado dinámicamente y le voy a asignar más o menos 50 GB. ¿Okay? Aquí me muestra la ruta en donde se va a guardar y le doy en crear. Ya que está creado, nos vamos a configuración. Nos vamos a sistema y aquí en ratón lo cambiamos a tableta USB. Al igual en red, vamos a dejarle en adaptador puente. Y listo. Vamos a darle aquí y vamos a darle en iniciar. Aquí es donde vamos a seleccionar nuestro sistema operativo, que en este caso está en descargas. Seleccionamos el archivo ISO y le damos en abrir. Le damos en iniciar. Y listo. Aquí con las opciones de hacia arriba y hacia abajo vamos a seleccionar Install CentOS 7. Aquí va a comenzar a cargar. Va a cargar, digamos, que los archivos necesarios para desplegarnos la interfaz que nos va a permitir interactuar con la instalación. En este caso, pues me muestra solamente un cuadrito, aunque lo maximice. Aquí lo podemos cambiar en ver y modo escalado. Y así lo maximizamos y ya podemos verlo mucho mejor. Aquí vamos a seleccionar el lenguaje en el que queremos colocar nuestro sistema operativo. En este caso voy a seleccionar español y español México. Le damos en continuar. Aquí esperamos a que termine de cargar para podernos desplegar las opciones. Aquí vamos a seleccionar el destino de la instalación, que en este caso es el espacio que designamos para nuestra máquina virtual, y vamos a dejar que la configuración de particionado lo haga automáticamente la instalación, porque también lo podemos designar nosotros, pero para este caso no va a ser necesario. Vamos a dejarlo por default. Una vez hecho esto, si ven aquí en selección de software, solamente está instalación mínima. Como les comentaba en un principio, yo tengo una ISO de este sistema operativo minimalista. Entonces, no tiene, solamente tiene esta opción, ¿ok? Que es la funcionalidad básica de CentOS. Le damos listo. Y aquí vamos a seleccionar empezar instalación. Aquí está comenzando a preparar los archivos para la instalación.
aquí en ajustes de usuario nos pide crear la contraseña para el usuario root de nuestro sistema operativo. Entonces aquí vamos a seleccionar la contraseña y vamos a colocar una contraseña segura. En este caso, como es una máquina virtual y la utilizaremos para pruebas, no es necesario colocar una contraseña muy robusta. Entonces vamos a colocar una. Ya que tenemos nuestra contraseña, a pesar de que es una contraseña débil, si damos en listo, nos va a pedir cambiarla, pero si le damos de nuevo en listo, nos la va a aceptar, ¿ok? Y ya aquí ya nos dice que la contraseña de root está establecida. Igual, si queremos crear un usuario, del lado derecho vamos a darle en crear usuario y aquí vamos a iniciar con el usuario. En este caso vamos a asignarle el nombre del usuario. Ok, y la contraseña vamos a colocar una y sucesivamente vamos a darle en listo. No nos la va a aceptar, va a pedir que la cambiemos, pero aún así volvemos a dar en listo y nos dice que se creará el usuario Taurus, que es el nombre del usuario que acabamos de asignar. Entonces, una vez hecho esto, vamos a esperar a que termine de instalar todos los componentes del sistema operativo para poder reiniciar y poder comenzar con la preparación de nuestra máquina virtual. Una vez instalado el sistema operativo, nos va a mandar este mensaje de completado. En conjunto nos va a colocar el botón de reiniciar. Entonces vamos a dar en reiniciar. Ya para comenzar a iniciar sesión con nuestro usuario. Aquí no hay ninguna interfaz gráfica, así que todo va a ser mediante terminal. Aquí podemos ver exactamente qué es el CentOS Linux 7. El kernel es el 3.10.0. Entonces, aquí vamos a iniciar sesión con nuestro usuario, que es el que creamos, ¿okay? Damos Enter y vamos a colocar la contraseña que colocamos en la instalación, que en este caso voy a colocarla. Listo, ya puedo acceder. Ahora, lo primero que debemos de hacer ya estando dentro del sistema operativo es activar el controlador de red. Para esto vamos a ejecutar un comando que en CentOS es nm tui. Aquí vamos a seleccionar activar una conexión. Nos posicionamos en activar con las opciones de izquierda a derecha y damos enter. Ya que está activado, vamos en back y damos en salir. Ok, en este caso vamos a poner IP ADD para visualizar la IP que nos asignó. En este caso, la IP que nosotros tenemos a nuestra máquina virtual es la 192.168.0.11. Ok, ahora lo primero, vamos a dar un ping para poder visualizar que sí tenemos conexión a internet. En este caso, yo estoy haciendo un ping a un servidor de Google. Ok, una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro superusuario, que en este caso también, más bien con el usuario root o superusuario, cualquiera de las dos, vamos a actualizar. Vamos a darle un yum update para actualizar nuestro sistema operativo. En este caso vamos a esperar. Después de varios minutos ya podemos visualizar que terminó la instalación de las actualizaciones, así como las verificaciones, ¿ok? Ahora, aquí podemos instalar paquetes que podríamos utilizar en un futuro. En este caso vamos a colocar el yum install, el wget
confirmamos y va a comenzar a descargarlos y ya está instalando. Aquí podemos instalar otro paquete que vamos a utilizar mucho también, que es el Vime. Confirmamos, comienza a descargar los paquetes y así para cada uno de los de los paquetes que querramos descargar o programas. Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro sistema operativo CentOS actualizado y listo para utilizar, ¿ok? Entonces ya solamente esperamos a que termine de instalar el programa Vime y listo, ya tenemos nuestro Vime instalado en nuestro CentOS. La última configuración que necesitaríamos realizar para nuestra máquina virtual es dejar activado nuestro o sea que la que nuestra máquina virtual automáticamente encienda la conexión de red y se pueda conectar a internet. Entonces vamos aquí a modificación de red o modificar red y nos vamos a editar y vamos a seleccionar la parte de conectar de forma automática y con esto ya no es necesario encender la red cada vez de que entremos a nuestro sistema operativo o máquina virtual. Entonces ahora, para apagar nuestro sistema operativo, más bien nuestra máquina virtual, vamos a shutdown now y con eso se comenzará a apagar nuestra máquina virtual y listo. Hasta aquí quedaría este video. Nos vemos en el próximo.